nosotros ya nos echamos un compromiso y estamos siempre al frente para poder defender nuestros ríos, nuestros bosques y todo lo que pueda ser afectado, mayormente nuestras tierras y el agua. Entonces, señores compañeros, les pido de favor que también se cuiden para que si hay ciertas represiones, ustedes sigan adelante como yo lo voy a seguir haciendo. Y la sociedad vamos a seguir viviendo en la comunidad, defendiendo lo nuestro, defendiendo nuestras vidas, defendiendo el agua, que es el vital líquido que nos da la vida, y lo hacemos con el único propósito también de cuidar y ver el bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestros nietos que ya viven creciendo. Muchas gracias. Les queremos agradecer a toda la comunidad de Olintla su hospitalidad y que sigamos unidos y generando organización y resistencia. Saludos. ¿Qué tal, compa? Soy Francisco Cravioto, de Fundar Centro de Análisis e Investigación y también integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Y le mando un saludo a todos los compas de Olintla y pues mucha admiración por la forma como han estado enfrentándose a Grupo México y a este megaproyecto, esta presa. Y pues muchas gracias por invitarnos aquí al enunciado encuentro del MAPTER. Bueno, mi nombre es Pedro Gómez Gómez, vengo del estado de Chiapas, pertenezco a la organización Frente Popular Ricardo Flores Magón, por lo mismo, ¿no? Les damos un cordial saludo también y gracias por la hospitalidad que nos dieron acá en Olintla. Nos vamos contentos, con gusto, y también dejamos a un homenaje también hoy, de que también los compañeros que organizamos, en lo que también estamos en lucha en nuestro territorio, de que también nos organicemos y que también hablemos con los demás compañeros también para los presos. También queremos libertad, como también ejemplo Florentino Gómez Quirón, que también le carcelan, carcelamiento únicamente por ahora sí organizar a la gente del pueblo. Gracias, compañero. Pues un agradecimiento a Olintla, al pueblo de Olintla, el lugar donde se da el movimiento Tlazocamate. Pues seguimos en la lucha, su victoria es nuestra victoria y pues nuestra resistencia seguirá. ¿Por qué? Porque la vida y la tierra nos se vive. Soy Jerry Bautista Gómez del Movimiento Campesino Regional Independiente, simplemente soy de Chiapas, somos parte de MAPDER. Pues un agradecimiento aquí al pueblo que nos estuvo recibiendo, atendiendo. Nos llevamos su experiencia y la tarea que nos llevamos es alucinarnos, organizarnos y coordinarnos con todas las resistencias en defensa de los pueblos y los ríos de los territorios. Muchas gracias a la gente de Olintla por su resistencia, por su solidaridad, por recibirnos. Gracias también a todas y todos los compañeros de MAPTER. Desde el Centro Pro de la Ciudad de México estamos con esta y con todas las luchas. Gracias. Desde Cuba queremos agradecer el encuentro del MAPTER, la oportunidad de conocer la resistencia del pueblo mexicano, su organización. Queremos agradecer en especial a las familias que nos acogieron, a las personas que venimos de diferentes lugares, de conocer su realidad, de conocer sus vidas. Y es para nosotros, para Cuba, un ejemplo también de las maneras en las que podemos seguir soñando con una sociedad más justa, mejor, y agradecemos mucho esa oportunidad. Y a nombre de mi organización y a mi nombre propio, quisiéramos mandar un fuerte saludo al MAPDER por su 11 congreso, por su 11º encuentro, y que estamos acompañándolos en la lucha y que va a ser un camino largo en que vamos a ir juntos permanentemente por la construcción de la patria grande. Eso. Aquí agradecemos a la gente que viene, nos da mucho gusto. Estamos esperando para que nuestras tierras, que no los ocupen a los ricos, porque es para la gente campesina. Estoy muy agradecido por la presencia que hicieron en nuestra comunidad y por habernos dado la oportunidad de que se llevara a cabo una de estas reuniones aquí en la Sierra Norte de Puebla. Pues bien, esta reunión tal vez la podían haber hecho en un pueblo más grande, tal vez, a donde también tienen sus experiencias por algunos percances, pero quisieron dar la oportunidad a Olintla, porque Olintla también está en internet por toda la lucha que ha venido obteniendo las personas que nos vimos atropellados.
humillados por gentes que no tienen estudios, que no saben pensar realmente lo que es un progreso, no piensan nada más en enriquecerse en sus bolsillos y llevarse a sus riquezas. Les damos las gracias a los medios de comunicaciones y aquí a Olinta que nos han brindado buenos servicios en el hospedaje, en las comidas que nos han recibido bien. Gracias y los felicito por conservar su dialecto que ellos tienen, que nosotros nos quitaron ya a la fuerza los gobiernos, o sea que nos forzaron a nuestras dialectos y que teníamos. Y yo los felicito, verdaderamente los felicito y gracias a ellos que todavía conservan esas culturas, ¿verdad? Que ellos tienen, que teníamos todos nosotros y ahorita no sabemos nosotros qué vaya a seguir pasando. Pero vamos a tratar de recuperarlo, aunque veamos que es medio imposible, pero lo vamos a lograr con la ayuda de todos los medios de comunicaciones y las comunidades unidas que estamos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Sánchez Olvera, soy de la comunidad de Viviano Hernández, municipio de Olinta. Soy miembro de Maxón Calor Mississippi. Vamos a finalizar este 10º encuentro MAFE. Doy las gracias, muchas gracias a los compañeros por solidarizarnos con nosotros. Muchas gracias.